Y mi agradecimiento por atender a esta convocatoria en la que queremos eh, trasladarles las últimas actuaciones impulsadas en materia de planificación hidrológica con el acuerdo de todas las comunidades autónomas interesadas en este último tramo de la planificación. Están en esta mesa, pues los consejeros de las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha. Murcia, Valencia y Extremadura. Y yo quisiera comenzar esta intervención destacando que en su día, en el año 2001, hubo una planificación hidrológica nacional, eh, lograda con el máximo consenso en el Consejo Nacional del Agua y, en, y entre territorios, eh, que garantizaba los abastecimientos de agua con racionalidad en todo el territorio español. Planificación que el Gobierno socialista derogó entre sus primeras actuaciones, sustituyéndola por un plan de, de saladoras que ha tenido el recorrido que todo el mundo conoce, con, con una situación de ineficiencia desde el punto de vista económico, sobrepasamiento desde el punto de vista presupuestario e incapacidad de atender las necesidades a costos razonables. Y, por lo tanto, eh, se tenía que completar ese intento de sustituir el, la planificación hidrológica nacional del año 2001 por las desaladoras por una nueva planificación en el marco de la normativa comunitaria. La normativa comunitaria nos obligaba en el año 2009 a tener aprobados los 25 planes eh, hidrológicos. Cuando llegamos al Gobierno, eh, el, eh, solo había sido aprobado el de la cuenca interna de Cataluña y eso ha dado lugar a procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea. Que pueden traducirse en cuantiosas sanciones de carácter pecuniario. Por eso, este Gobierno, desde que llegó a empezar a desarrollar sus responsabilidades, ha concentrado todos sus esfuerzos en cumplir los compromisos con la Unión Europea y en relanzar el proceso de planificación hidrológica, impulsando la tramitación de todos los planes, de los cuales trece ya están aprobados por real decreto y el resto se encuentran entre las últimas fases de tramitación. El plan del Ebro recibió informe favorable del Consejo Nacional del Agua el pasado mes de julio y en este mes de noviembre próximo será aprobado por el Consejo de Ministros. El plan del Júcar eh, está en proceso de información pública, se aprobará en los primeros meses de 2014 y solo el plan del Tajo y el DEL segura... Eh, pues va a ser informado por el Consejo Nacional de Agua del Segura antes de finalizar el año eh, y lo mismo ocurrirá con el Tajo. Pero es evidente que el Gobierno Socialista fue incapaz de conseguir un consenso entre los territorios porque había utilizado el agua como elemento de enfrentamiento entre las comunidades autónomas y no como elemento de solidaridad entre ellas. Y, por lo bueno, tanto, nosotros hemos tenido que hacer un gran esfuerzo de diálogo un gran esfuerzo de consenso para culminar el proceso de planificación hidrológica, sobre todo probablemente en los tres ríos más complejos que faltan, que son el Tajo, el Segura y el Júcar, por las interrelaciones que existen entre los mismos. Yo tengo hoy la, la satisfacción de, de, de poner encima de la mesa un gran acuerdo entre todas las comunidades autónomas eh, que participan en estas cuencas con intereses en, eh, entrelazados con intereses muy diversos, un gran acuerdo que nos va a permitir, primero, culminar la planificación hidrológica con el máximo consenso en los tres eh, grandes ríos que nos faltan. Yo, para mí, eso, como ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, es una satisfacción que en un tema de esta complejidad hayamos sido capaces de lograr el acuerdo, el diálogo, el consenso y la unidad, fundamentalmente, de poner en marcha una política seria y responsable en materia de agua. Con medidas que puedan garantizar la sostenibilidad del sistema, eh, promoviendo el acuerdo entre las partes, eh, no la confrontación, apostando por la complementariedad de las fuentes de abastecimiento en lugar de la exclusión y, en definitiva, conseguir una eh, eh, simbiosis de intereses que nos permita eh, presentar a la sociedad este gran acuerdo, votar en el Consejo Nacional del Agua todas las comunidades autónomas afectadas. A favor de la planificación hidrológica y sentar las bases a un duro plan hidrológico nacional que seguirá sobre esas mismas vías de diálogo y consenso. Sobre la base de, de los eh, acuerdos acordados, además hemos considerado importante eh, elevarlos a un rango eh, normativo adecuado. Es decir, la importancia de estos acuerdos requiere, además, de dotarlos de una norma de cobertura con, con rango de ley y por eso. El Grupo Parlamentario Popular anoche presentó varias enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental, en la que se plasman los contenidos fundamentales del acuerdo, en lo que se refiere a las garantías de las cuencas cedentes, en lo que se refiere a las garantías y también a la, a la eliminación de discrecionalidad en actuaciones en las cuentas receptoras y en una eh, actuación de, de regular nuestras relaciones en materia de agua desde el rigor, desde la transparencia desde la información recíproca entre las comunidades autónomas para que todo el mundo sepa exactamente lo que se hace, por qué se hace y cuándo se hace y para que no haya elementos de discrecionalidad o de política eh, con minúscula que puedan interferir entre las normales relaciones entre los territorios. Por lo tanto, este acuerdo demuestra que en España es posible construir grandes consensos territoriales sobre temas complejos y muy conflictivos, supone un paso adelante muy importante en el futuro plan hidrológico nacional y se trata de poner fin a una política ineficaz a la que no ha importado enfrentar a los territorios en beneficio de una escasísima rentabilidad política a corto plazo, pero sin resolver los problemas de abastecimiento de agua en todo el territorio nacional con una perspectiva de futuro. Este acuerdo permite, por lo tanto, establecer un marco jurídico que elimina discrecionalidades y, sobre todo, arbitrariedades. Se evitan las presiones coyunturales en las tomas de decisiones. Se introducen normas para dotar de transparencia a los trabajos de intercuencas. Se garantizan eh, las necesidades de las cuencas cedentes y se facilita la utilización de las infraestructuras, la cesión de derechos. Se garantiza también la preferencia de la cuenca cedente con carácter general se establecen reservas de 400 hectómetros cúbicos por debajo de la cual nos se autorizan trasvases y de eso y, y se hacen sobre todo muchas obras que van a mejorar el funcionamiento de la capacidad de almacenamiento, de la capacidad de laminación y de la capacidad de regulación. En definitiva, con este acuerdo y con la reforma que vamos a hacer se objetiva una decisión que hasta ahora no tenía carácter normativo, que ha sido fuente permanente de conflicto en territorios los últimos años. Y con el respaldo de las comunidades autónomas, a las que yo agradezco a todas públicamente su disposición al acuerdo, ponemos fin a una incertidumbre en la gestión del agua que no beneficiaba a nadie. Yo le voy a dar la palabra a los distintos consejeros para que, por orden que ellos estimen, puedan hacer uso de la palabra. Don Antonio Cerdá, consejero Cae, de Agricultura días. y Agua de la Región de Murcia. Yo, en primer lugar, lo que quiero agradecer es. El liderazgo del ministerio, del ministro, del secretario de Estado, de la directora general y de todo el equipo del ministerio que han ejercido a lo largo de todo este proceso. Y yo también quiero resaltar, pues, dos aspectos que creo que hemos tenido todas las partes que de alguna manera hemos contribuido a este acuerdo. Yo creo que desde el principio había una voluntad, una voluntad de llegar a acuerdos. Y cuando se quieren llegar a acuerdos, pues qué duda cabe que todas las partes hemos tenido que renunciar a algo para poder llegar a ese acuerdo y esto creo que es una realidad. Y después también creo que todas las partes teníamos un compromiso y es un compromiso de que nadie, nadie saldría ganando si era a costa de que otro saldría perdiendo. Por lo tanto, yo creo que aquí hemos ganado todos y por lo tanto no hay ni vencedores ni vencidos. Por lo tanto, ministro, yo te quiero agradecer este liderazgo que has ejercido porque esto era necesario en la gestión de un tema tan sensible como es el agua. Por lo tanto, ahora podremos nosotros, como tú muy bien has dicho, avanzar en la siguiente, la siguiente fase, que es la planificación nacional, que es lo que este país necesita. Y además creo que hemos dado también un ejemplo, un ejemplo que en este momento necesita España, y es ese ejemplo de que las autonomías pueden funcionar y pueden funcionar con acuerdos que sean eh, buenos para todos. Eh, yo nada más y muchísimas gracias. Y dar la enhorabuena, como es natural, a todos los que hemos participado de alguna manera. Muchas gracias, eh, ministro. Desde la Comunidad Valenciana también queremos sumarnos a ese agradecimiento, a esa apuesta y a ese trabajo que ha hecho el, el, el Ministerio, que efectivamente ha liderado un proceso que es complejo, porque siempre que se habla de agua estamos ante procesos bastante complejos y quiero agradecer también al resto de comunidades autónomas eh, el esfuerzo que también han, han realizado. En materia de agua, antes perdíamos los de siempre, ahora creo que ganamos todos. Creo que se ha puesto de manifiesto que eh, se puede llegar a acuerdos, se puede llegar a acuerdos de Estado en algo siempre tan, tan complicado como es el, el agua. Y entendemos que ese debe de ser el camino por el que se, se tiene que, que continuar. Mi comunidad tiene un déficit estructural de, de agua, eh, necesita aportes de, de otras comunidades, de otras regiones, y por ello pues, estamos agradecidos a todo lo que se, se ha realizado, que da eh, seguridad, da estabilidad. A, al trasvase Tajo Segura, que insisto, para nosotros es muy importante porque de él dependen en las provincias de Alicante y de Murcia más de 100.000 empleos y porque allí se genera el 6% de las exportaciones hortofrutícolas de toda España, solamente en esa pequeña área. Con lo cual, creo que se pone de manifiesto la, la importancia que el trasvase tiene para nosotros. Y desde el respeto, como no puede ser de otra manera, a siempre a las prioridades que tenga la, la cuenca accedente, entendemos que se ha hecho un, un gran trabajo, un trabajo que lógicamente tiene que continuar y que tiene que culminar, ministro, en el gran pacto. Y el gran, el gran pacto es un nuevo plan hidrológico nacional. Muchas gracias. Sí, buenos días. Gracias, ministro. En primer lugar, agradecerte desde Extremadura pues, que hayas liderado este gran acuerdo entre las comunidades y que nos hayas hecho partícipes a todas ellas para, para decidir de un problema que estaba latente ya durante, durante muchos años. Y sobre todo también agradecerte que hayas vuelto a los pactos que hubo y a los acuerdos que hubo tan importantes en el 2001 con la planificación hidrológica, que no hay que olvidar que el 86% de todos los implicados, de todos los usuarios, de todas las comunidades, estaban de acuerdo en ese plan hidrológico del 2001, que por algunas razones que todos conocemos, razones políticas, de algunos, de algunos territorios, pues se fue... No, no se llevó a cabo. Por lo tanto, es de agradecer, ministro, que haya vuelto a esa senda. El trasvase que nos ocupa lo del Tajo Segura siempre ha sido un motivo de discusión durante estos veinte años. Precisamente por no estar regulado, que ahora tenga carácter de ley, que la planificación, que en la Junta de Explotación, se pueda saber con total transpar transparencia, da una total seguridad jurídica y a todas las comunidades, también tranquilidad, que no nos pongamos año a año a discutir cuántos hectómetros cúbicos se traspasan a Murcia y a Valencia. El, el agua es un, rec, un recurso, es un, una herramienta fundamental para, para que tenga una planificación guiada por el, por el Estado y sobre todo cuando estamos en curso cuen, cuencas distintas. Por lo tanto, yo creo, ministro, que es un gran acierto. Desde Extremadura nosotros tenemos que felicitarnos. Nosotros, como Cuenca Accedente en Extremadura, tenemos, estamos en este caso menos implicados porque el traspase es en, en la cabecera del Tajo. Pero como comunidad autónoma, como tenemos que hacer todas las comunidades autónomas, y aquí lo ha apuntado algún compañero, tenemos que ser solidarios, sobre todo en los sitios donde hay escasez de recursos y siempre que queda garantizado, como es el caso, que la cuenca accedente tiene cubiertas todas sus necesidades, no solamente los abastecimientos, la humana, la de regadío, sino también, como se va a plasmar en la ley, con motivos medioambientales y también con fines turísticos. Por lo tanto, nada más que volver a reiterar y enhorabuena al ministro y a todas las comunidades que hemos llegado a un acuerdo que como se ha dicho aquí es un ejemplo que teníamos que seguir todas para hacer una planificación hidrológica de futuro. Muchas gracias. Vale. Buenos días a todos. Eh, yo hago mías las palabras de mi, quienes me han precedido en, en el uso de la palabra y sobre todo por pues felicitar al ministro al secretario de Estado por un trabajo que da un resultado excelente, un resultado que supone eh, superar la idea del agua como un elemento de confrontación política y convertirlo en un elemento de vertebración nacional. Yo creo que ese es el discurso eh, más importante, el que tenemos que escalar a los ciudadanos en estos momentos. Y en el caso concreto de Madrid, pues un acuerdo que permite, garantizando el abastecimiento a los maileños de un recurso básico como es el agua, al mismo tiempo, pues ser solidarios con aquellos territorios y comunidades que carecen del mismo y por tanto creo que esa combinación desde una perspectiva nacional pues creo que es muy positiva por tanto pues eh, la satisfacción por parte de la comunidad de Madrid y reitero la felicitación al ministro por este excelente trabajo. Finalmente, la muy buenos días eh, por supuesto ministro mis felicitaciones. Porque eh, tu departamento en estos últimos meses, pocos meses, eh, ha hecho un intensísimo esfuerzo, tú lo has puesto de manifiesto al comenzar eh, tu intervención. Este país necesitaba una planificación hidrológica, estaba obligado a realizar una planificación hidrológica que no se había hecho, apenas se había iniciado por el anterior gobierno socialista. Eh, Planificación hidrológica, que como digo no era una obligación, era una necesidad. Desde luego para Castilla-La Mancha era una necesidad que se avanzase en la planificación de las demarcaciones en el plan hidrológico nacional, especialmente eh, importante en los eh, planes como son el del Tajo, el del Segura o el del Júcar. Así que muchísimas felicidades por ese intenso esfuerzo eh, que está permitiendo avanzar la planificación eh, en, en los términos que has expuesto. Y, por supuesto, sumarme también al sentido de Estado que ha demostrado este Ministerio, que en materia de agua en muchas ocasiones se traduce en algo tan sencillo como acabar con agravios inventados, artificiosos, en acabar con conflictos territoriales movidos por intereses políticos más que por realidades eh, que los justifiquen. A ese, a ese sentido de Estado, desde luego, eh, Castilla-La Mancha se suma, se ha sumado y seguirá sumando. Yo eh, tengo que, en este caso, reiterar las eh, palabras de quienes han, me han eh, precedido. Mm, la aprobación del borrador del plan del Tajo eh, dio satisfacción, da satisfacción a lo que tiene que ser eh, elemental. ...para eh, poder hablar de los trasvases, que es las garantías plenas de cubrir las necesidades eh, de agua de Castilla-La Mancha... ...las necesidades de eh, agua para beber, para regar, eh, industrial, los eh, caudales ecológicos y mínimos. Supuso, eh, todos lo conocen, un grandísimo avance para Castilla-La Mancha, un avance que podríamos eh, calificar de histórico. Y cubiertas las necesidades de la cuenca cedente, la preferencia de la cuenca cedente debe hacerse efectivo el principio de solidaridad interterritorial. Creo, además, que es, eh, es coherente esta actuación con eh, la propia política hidráulica que ha defendido siempre el Partido Popular, <coughs> preferencia de las cuencas excedentes en, eh, en los trasvases y el eh, principio de solidaridad interterritorial. Eh, ¿Cómo no estar de acuerdo, en definitiva, con, eh, con la transparencia, con la seguridad jurídica, con la certidumbre, en definitiva, con avanzar hacia un nuevo gran pacto nacional del agua que espero que podamos eh, concluir cuenta con nuestra ayuda para ello en breve plazo muchas gracias